en estos últimos días mucho se ha hablado del cuatrerismo y el robo de ganados. ¿Cuántos casos de robos, cuántas denuncias hay en la provincia? Momentáneamente se están recibiendo denuncias dispersas en distintas comisarías. ¿Sí? Con respecto a lo que se ha venido suscitando, que es el robo de equinos, estadísticamente no tenemos un número importante, elevado. Esta actividad se está dando desde hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? Te aclaro que lo que es el consumo de carne equina no está penado. Lo que sí se controla es a través de los mataderos. Acá en Argentina hay 4, ¿sí? De los cuales es exportada esa carne. O sea, no está permitido el consumo interno o la venta. O sea, la carne equina es una carne como de cualquier animal, nada más que nosotros. Nos sorprende cuando nos dicen el tema de la carne equina. Pues no estamos asociados, no estamos acostumbrados a esto. Los procedimientos que se han estado dando son por denuncias anónimas, que es lo que siempre nosotros decimos. O sea, si no se animan a sentarse a hacer la denuncia, tenemos los números a través del 911. Hay investigaciones que se han estado haciendo, que son los resultados de los últimos allanamientos, que actualmente hay 2 personas que han sido penadas, hay 4 personas que actúan en los últimos allanamientos han sido también detenidas. ¿En qué departamentos es donde más se ha visto estos robos? Con lo que es la Rural 1, que es de Vallecito. Allá se hizo un procedimiento donde se recuperaron 15 asnos, 15 bullos, ¿sí? Donde la persona lo estaba faenando, había faenado 3. En zonas a lo mejor muy alejadas, en puestos, esto es normal. O sea, ellos consumen este tipo de carne, pero la consumen en forma interna de ellos. En cuanto a, porque se habla también de que en el departamento de Rawson y de Capital hay muchos huesos de equinos. ¿Cómo está la situación en estos 2 departamentos? Mira, acá en Rawson y en Capital no tengo denuncias. En cuanto a las 2 personas que nombraba que están detenidas, ¿han dado algún tipo de dato para poder desbaratar esta banda que tal vez está comercializando carne equina en la provincia? Con respecto a eso, ya la causa no la tenemos nosotros, ¿sí? O sea, ya está por parte de la UFI. ¿Sí? ¿De qué departamento eran estas personas? De Chimbas, del Mogote Chimbas, ¿sí? Que también lo que es la parte de Chimba hay mucho carretelero, ¿sí? Y por ahí también suele pasar de que cuando el animal es muy viejo, pasa esto, ¿sí? ¿No se sabe de algún matadero que esté funcionando de manera ilegal, que esté comercializando carne equina? Si lo supiera, no lo diría, ¿sí? Porque todo eso es parte de la investigación. Así que sí hay una etapa investigativa que nosotros seguimos, no es que haya terminado acá, nosotros seguimos trabajando.